Seguimos aquí en Insomnia y estamos con nuestras visitas del día de hoy. Le vamos a dar un fuerte aplauso a la banda Dr. Satan. Muy buenas noches. Hola. Y estamos también con la banda Tenebra Sex. Muy buenas noches, caballeros. ¿Cómo andan? Acérquese un poquito al micrófono. Saluden a la gente. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Tenebra Sex. Yo soy César. César, ¿cómo andan, muchachos? Muy bien. Bien, bien, acá, bueno, preparando lo que es la fecha de mañana en Macadam, así que bueno, estamos acá con la gente. Por cierto, ya estamos en sábado, así que feliz sábado para todos mis amigos y para ustedes que están aquí, así que bueno, ya estamos en el día de la fecha. Bueno, muchas gracias. Sí, señor. ¿Cómo están? ¿Se están preparando? ¿Cómo fue esto de la fecha? Bueno, nos invitaron, ¿no es cierto?, a participar de la fecha junto a la gente y bueno, va a ser la primera vez que tocamos en Macadam, así que bueno, esperemos que esté bueno y lo esperemos a todos. Claro, estamos inaugurando un poco este tema, viste, de que toquen bandas en Macadam, porque no hace mucho, viste, que creo que están tocando bandas, porque no sé cómo es el tema, viste, el tema. Sí, sí, ahora, hace poquito se empezó la movida de tocar bandas. Y claro, estamos aprovechando porque es también una posibilidad para que vas a verte gente que no, otras veces no te va a ver, digamos, que es una cosa gratis, que puede ir cualquiera, y bueno, más que nada una fecha entre bandas. Sí, no lo conocemos, pero con buena onda. Es un lugar nuevo para tocar. Está bueno, es un lugar nuevo para tocar y hacerse con. Además, siempre va mucha gente a ver las bandas ahí, así que está muy bueno. Cuéntenme un poquito más de esta fecha. Tenemos bandas de distintos géneros, como sabemos. Empecemos hablando de Dr. Satan, que es punk, horror punk. Sí, nosotros, o sea, nos podríamos clasificar dentro de lo que es horror punk, que es un subgénero del punk. Y bueno, nosotros basamos básicamente nuestro sonido también en las letras, de todo un poco entre. Sí, cine de clase B, cine, digamos, el cine clásico de terror, gore, historias, o sea, historias, mismas historias de terror. Y bueno, tenemos obviamente como referentes a la Mifid, que son una de las bandas que lograron, digamos, de las pocas bandas, y la única, por decirlo, que logró el éxito comercial. Hay muy pocas bandas, digamos, de este género que llegaron a tener un éxito comercial, digamos. Sí. Pero nosotros somos fanáticos de este género que tratamos de adaptarlo a lo que es acá en Córdoba, Argentina. Buenísimo, está muy bueno. De hecho, la primera banda del género que tenemos en el estudio, así que le vamos a dar un aplauso bien grande de esos virtuales que tenemos. Gracias. La primera banda del género, nos invitaron un día a la banda completa, que son tres. Son tres. Para que nos cuenten bien sobre la banda, bien fluido de lo que hacen y de las letras. También tenemos a los chicos de Tenebra Sex. Acá que nos van a contar un poquito qué hacen ustedes, son más oscuros. Claro, más para el lado del gothic, rock, del post-punk, dark. Y ustedes saben tocar muy seguido en Caso Babylon. Así es. Así es, con muchas fechas ahí en el Paraíso Retro, por paraíso ejemplo. Paraíso Retro, sí, sí. La temática de las letras. Y bueno, son letras más oscuras, más las letras de Cure, más psicológicas, algunas, medio locas. ¿Cómo responde la gente ante eso? Bien, bien, sí, muy bien. Sí, tiene su fanático, tiene su fanático. Sí. Y seguimos hablando de la fecha. ¿Mañana desde qué hora empieza a tocar la primera banda? Bueno, la apertura de puertas, ¿no es cierto?, va a ser a las 10 de la noche. ¿Sí? A las 10 de la noche. Sí, y las bandas largan a partir de las 0. De las 0 horas. Sí, bueno, las bandas que van a estar son los chicos de... Doctor Satan. De Dr. Satan, los chicos de Santo Porno. Santo Porno. Sí, la banda de nuestro amigo. La banda de Metal Sinfónico Ovnes. Ah, oh, buenísimo. Y bueno, nosotros, Tenebra Sex. Así que tenemos variedad, Mario, digamos. Sí, sí, está bueno porque tenemos géneros distintos y tenemos eso de. Santo Porno, bueno. Un hombre sacado un poco, ¿no? De lo que vemos comúnmente en Córdoba. Está bueno, Fede, ¿no? Santo Porno, sí, porque la banda también es bastante. Sí, pues suena bastante diferente, tiene su estilo propio. Así que tenemos varias propuestas para ir mañana a ver a Macadam, distintas bandas, distintos géneros. ¿Qué están planeando próximamente las bandas después de este espectáculo? ¿Tienen fechas? Nosotros tenemos una fecha confirmada el próximo sábado 19, si no me equivoco, en el barrio Güemes. Es una fiesta privada, ¿sí? Bueno, ya lo vamos a estar invitando. Sí, porque es privada, pero si quieren asistir tienen que llevar algo para tomar. Ah, bien, es de esa fiesta. Así que bueno, serán bienvenidos. Y estamos preparando una próxima fecha en Babylon con bandas del género del metal. Del metal, sí, buenísimo. Así que estaremos invitados, esperemos estar invitados. Sí, totalmente, van a estar participando de la fecha.
¿Doctor Satan tiene próximas fechas? No, por ahora todavía no. No, tenemos más que proyectos, más que nada. Estamos tratando, digamos, probablemente de viajar a Buenos Aires, ahora cuando tenemos a hacer unas par de bandas del mismo género conocido también, y también es la idea de armar acá un... Nosotros le decimos que vamos a hacer un horror punk fest, digamos, o sea... Ah, buenísimo. Pasa que mezclarlo también con un par de amigos que tenemos en Mar del Plata que lo hacen del mismo género, pero se mezcla con un poco lo que es psychobilly o rockabilly. Y claro, tratar de hacer una movida acá, así estamos hace rato en la pelea para hacer eso. Y estaría muy bueno, le hace falta. Está bueno porque no está esa movida. Y no, no, es bastante reducido y de hacer en Buenos Aires, digamos que tiene un mínimo de público y también dispuesto mucho por el tema de que es algo que no está acá en Argentina, al menos no está tan interiorizado, digamos. Sí. Acá el punk es punk y heavy es heavy y ahí, bueno, es mucha gente que le cuesta ver. Además que allá hay un poco más de variedad de bandas, claro, de horror punk y psychobilly, que hacen un poco de mezcla de todas las cosas. Bueno, claro, es básicamente de todo. Sí. Sí. ¿Y usted, doctor Satan, tiene algún EP, algún disco, sí, algo? ¿Cómo se llama? Canto de Muerte se llama. Ah, bien, está tranquilo él. Sí, tenemos ahí un demo que grabamos también bastante casero, pero bueno, es lo que teníamos, lo que era el sonido de la banda en ese momento. Sí. Muy bueno realmente. Así que ahora nos cuentan los chicos de Tenebrasets. ¿Tienen grabado, están grabando? ¿Qué están haciendo actualmente como banda? No, bueno, las tocadas en vivo que hacemos, después se había grabado antes un tema de un cover de una banda y bueno, el jingle que grabamos para un programa de radio de Rodrigo Bartal. Ah, mira vos. Grabamos el jingle nosotros. Qué copados ustedes. Así que, pero bien, sí, bueno, el proyecto obviamente está. Grabar algo, así que... Y bueno, hay que ponerse las pilas, sí, ¿no? Hay que sí, ponerse... es todo un tema, pero sí, hay que ponerse las pilas. La banda de Córdoba se tiene que poner las pilas para que empecemos a grabar, empecemos a agarrar sí, material nuevo, sí, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, recordemos lo de la fecha, lugar, que yo sábado todos sabemos que es el bar más querido de Córdoba, más metalero. El Buen Macadán. Sí, sí, el Buen Macadán. ¿Desde qué hora y cuál es la primera banda que empieza a tocar? Bueno, Macadán. No. El tema del orden de las bandas todavía no lo tenemos organizado, probablemente hagamos... Se va a sortear en el momento para ver el orden de las bandas. Pero sí, las puertas abren a las 10 de la noche, según entiendo. 10 de la noche abren puertas, así 12... Así que bueno, es una sorpresa para que todo el público de todas las bandas vaya a poder ver todas las bandas y vea todas las bandas. Este ciclo, bueno, nosotros venimos hablando hace un tiempito de hacer un ciclo en el cual músicos... y gente público, no solamente el público, sino músicos de otras bandas, empiecen también a apoyar otros eventos. Que digan, hay muchos que lo vemos en eventos y hay muchos que dicen, bueno, ando a apoyarnos, pero no van a los eventos. Entonces, la idea sería que nos apoyemos entre todos, que tanto ustedes vayan a otra fecha y tanto la gente que esté escuchando, que sean músicos y público normal, vaya a apoyar las fechas. Sí. Digamos, bueno, es algo entre todos. Esto tiene que ser una unión, o sea, por más de que uno a lo mejor no toque, si hay una banda que te gusta, que sea local, vas, la ves y haces el aguante como si fuera cualquier otra banda grande, porque así es como va creciendo el under. Es lo bueno que tiene el under, ¿no es cierto? Totalmente. Que, bueno, que entre las bandas nos apoyamos y bueno, hay lugares donde nos dan la posibilidad de compartir, al menos nosotros que hacemos una especie de estilo que no que es muy difícil, no, claro, ¿no? Pero bueno, dentro de la gran variedad que tenemos de temas, tratamos de adaptar los temas que tenemos a los eventos. Por eso es que nos invitan de Casa Babylon, del Paraíso Retro, ¿no es cierto? Y bueno, en Macadam también va a pasar lo mismo, ¿no es cierto? Hemos armado una especie de setlist acorde al lugar, porque sabemos que es un lugar donde van bandas de metal y bandas de punk. Un setlist bueno, pesado se armaron. Un setlist particular. Bastante, sí, nosotros. Sí. Bueno, vamos a ver, bueno, no vamos a contar mucho, vamos a ver no, mañana. No, no. Le invitamos a la gente desde las 10 de la noche que abren puertas, a las 0 horas empiezan a subir la primera banda, le invitamos a la gente a que vaya. Y bueno, les pido un saludo para la gente que lo sigue y para todo lo que hacen en general, digamos. Bueno, un saludo para todos los amigos, ¿no es cierto?, de la banda, los amigos de acá, de los chicos también, la gente que va asiduamente a Macadam, no se van a decepcionar con lo que van a ver. Así que bueno, los esperamos a todos a partir de las 22 horas. Dale, un gusto también, les mandamos saludos también para los que no pudieron venir. También los sí, bueno, saludos a todos. Menos mal, porque ya éramos como... muchas gracias a ustedes por habernos invitado, a la gente de Radio Furor que siempre nos convoca con alguna fecha, ¿no es cierto? Y bueno,
siempre nos sentimos bien atendidos acá por el equipo, así qué que bueno, qué bueno. Muchas gracias al señor Peironel que está operando, así que le mandamos saludos de paso a Nico y a Seba de Radio Furor, que siempre hacen que este espacio pueda ser posible, así que les doy las gracias a ustedes por haber venido, por haber sido tantos. No, al contrario, realmente es muy bueno eso, y lo estaremos invitando por banda, así vienen y nos cuentan más sobre el contenido de la banda, sobre, esperemos que vengan con algo grabado ustedes. Seguramente, de la otra vez cuando vinimos habíamos prometido una playa, pero bueno. Bueno, sí, la, sí, la promesa, sí, sí, como bueno, sea, cuando quieran, que venimos y tocan. Los chicos de Doctor Satan también los esperamos para que nos cuenten bien sobre el género. Un gusto, si tenemos para hablar ahí. Sí, y sí, sobre un par de cositas más sobre este evento que se va a hacer, que están planeando. Así que, ¿quieren que pasemos unos temas? ¿Qué teníamos preparado? Nosotros tenemos ahí un poco de lo que fue nuestro demo, el primer demo que grabamos, hacía caseros hace el año pasado. Lo que éramos un poco en ese momento sonido de la banda, ahora estamos un poco más en cambio, pero es eso lo que tenemos ahí grabado. Bueno, no hay problema, todo bien recibido. ¿Qué tenemos? Tenemos el tema canto de Muertos Vivientes. Dedicado también a todos los clásicos de películas de zombies. Ah, está bueno, a nosotros que nos gustan los zombies. Somos fanáticos del cine, etcétera. Y el otro tema que tenemos es Mike Myers, que es de la película Halloween. El clásico de Carpenter, dedicado también. Bueno, vamos con unos temas de zombies, así nos despedimos. Los vemos mañana en Macadam. Desde las 10 de la noche, 00, empiezan a subir las bandas y vamos a disfrutar esta noche. Los espero. Los esperamos. Yes.